Estamos hablando con Carmen, una señora de Jaén con una vida muy interesante, de 77 años, divorciada hace 18, con una hija y una nieta que residen en Italia. Ella está esta tarde contándonos una vida de superación, superación de la polio, superación de un entorno familiar muy duro, Alemania, Francia, Italia, España y más tarde Estados Unidos, donde trabajó para la familia Kennedy. Atención, porque entras a trabajar con un economista y aquí comienza verdaderamente una historia de película. Porque entras con un economista que trabajaba en el Banco Mundial. En el Banco Mundial. Le destinan más tarde a Londres y después a Roma. Más tarde a Madrid 6 meses y después a Washington. A Washington. Una amiga mía tenía una agencia de colocaciones y me dijo: Carmen, ¿cuándo vas a aprender inglés? Digo, bueno, voy al colegio 2 veces a la semana. Dice, eso no es suficiente. Si tú quieres estudiar, porque yo cogí también una beca para un Manpower que me pagaron para estudiar inglés. Y estudié inglés. Consigue trabajo de niñera en la casa de los Kennedy. Tenemos cotilleo de los Kennedy, podemos confirmar un rumor que circuló durante décadas y que nadie ha podido confirmar. Ella dice que es cierto y tiene las pruebas y lo va a contar aquí. Robert Kennedy, fiscal general de los Estados Unidos, hermano del presidente, ahí lo tienen ustedes, también fue asesinado y es el marido. Robert Kennedy, de Ether. De Ether Kennedy, que es para quien tú trabajaste. Sí. Es decir, este señor era tu jefe. Sí. Ha estado durante años, ahí está, dentro de la casa, Ethel con sus hijos. Ella está viendo imágenes que le tienen que recordar muchas cosas porque ella los ha criado. Ahí la tienen ustedes, esta señora de Jaén, que salió con una mano delante y otra detrás y que ha recorrido media Europa y que ahora, lógicamente, te tienes que emocionar al verlos porque eran los niños que tú conociste, que se han hecho adultos. Y buena es ella, es muy buena ella. ¿Ethel? Sí, muy buena. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Increíble toda esta historia. Ethel se dijo en su momento que había tenido un lío con el cantante. Que ella tenía muchas salidas de noche y tenía todo su cuarto de baño llena de fotos de él. De Andy Williams. Y ya estaba viuda ella, ya estaba viuda. Fue cuando enviudó por el asesinato de Robert. Sí, fue cuando tuvo este affair con Andy Williams. Andy Williams. Bueno, pues esta señora que cuidó, ya han visto en esas imágenes, Ethel tuvo 11 niños. 11, sí. Un buen día te preguntó, ¿de dónde es usted, Carmen? Ah, sí, me digo, yo soy española. Dice, oh, dice, nunca jamás he tenido una española. Dice, estoy muy contenta porque yo la saludaba cuando iba para misa, que nadie la saludaba ni nada. Bueno, no tenían... No tenían trato con el personal. No, porque...